Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre profesora Rosa Inés Muñoz Yela de Moscoso. Nace en Vinces, Los Ríos, Ecuador, noviembre 19 de 1936. Fallece en Guayaquil, Ecuador, enero 4 de 1984. Fue una maestra de instrucción media de nacionalidad ecuatoriana. Estuvo casada con el abogado Víctor Moscoso Briones, con quien procreó a Fabricia, Víctor, Yalita, Rollito y Marianela Moscoso Muñoz. Formó parte de la selección de básquetbol del Colegio 10 de Agosto de Vinces, del equipo Amazonas, de la selección de Guayas, jugando en las antiguas canchas del Coliseo Huancavilca, hoy Polideportivo Huancavilca. Deporte del que la cautivó y del que han heredado sus hijos y nietos. Culminados sus estudios secundarios, retorna a Vinces, empieza a trabajar como maestra en la Escuela 14 de Junio, donde lo hace por 2 años. Pasa luego a laborar en la Escuela Particular Católica Santa Teresita, regentado por maestras españolas que habían llegado a Vinces a evangelizar. Por invitación del profesor Arcadio Soto Santana, pasa a laborar al Colegio Municipal 10 de Agosto como profesora de puericultura, de educación física, moral, urbanidad y cívica. Se destacó por preparar a los alumnos para la realización de revistas en las festividades de gimnasia artística, muy esperados, y se realizaban en el Coliseo Justo Morán Cornejo. Por sugerencia de su esposo, el abogado Víctor Moscoso Briones estudia en la Universidad Técnica de Babahoyo, UTB, para graduarse como profesora de secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura. Al crearse el Colegio Nacional de Señoritas Vinces, pasa a formar parte de profesores fundadores, junto a don Otto Morán, Azucena Cuello, Maruja Yela, Julio Astudillo, entre otros, impartiendo la cátedra de gramática y literatura, siendo muy exigente, que por su mística le buscaban para preparar alumnos para que estudien en los mejores colegios de Guayaquil, para perfeccionar su caligrafía y ortografía. Esto lo hacía sin cobrar, solo por la amistad con los padres de esos alumnos. Mujer de fe católica, fue presidenta de la Legión de Hijos de María. Rezaba todos los sábados el Rosario de la Aurora. Contribuyó también junto a otras señoritas con el Comité de Construcción de la Iglesia, de la que ahora se encuentra acertadamente modernizada. Su casamiento civil y eclesiástico con su esposo, el abogado Víctor Moscoso Briones, fue una ceremonia muy solemne. Se realizó en la capilla de la Escuela Santa Teresita, lugar donde laboró y gozaba de mucho cariño de las madres españolas misioneras que la acompañaron, entre ellas. Mi niñez la hice en la calle 10 de agosto y 9 de octubre, cerca al populoso barrio de Sub 9. Tenía amigos que hasta ahora los conservo: Vinicio, Patucho, Chelo, personas que teníamos apodos, ¿no? El mío era Rollito, el mío es Rollito, Chagüí, el Zorro, el Puma. Y en sí, todos son amigos que todavía los conservo y que jugábamos en la calle, jugábamos en el coliseo, teníamos el estadio, íbamos al río. Una niñez distinta a la de ahora, porque la de ahora más está centrada a la tecnología y la niñez de nosotros fue centrada al juego, a la pelota, a la distracción, a la naturaleza, al río, a coger mango, a salir hacia el sector de Banepo, a rodarnos en tubo por el río en los meses de invierno. Y mi madre, Rosa Inés Muñoz Yela, falleció cuando yo tenía 11 años de edad. Como anécdota, recuerdo tanto el hecho de que cuando fuimos a visitar a la ciudad de Guayaquil, al hospital del IES, una persona de la cocina nos hizo pasar por unas rejas a donde yo era más delgado, era flaquito, y me pasaba el cuerpo, pero no la cabeza. Entonces, esa anécdota todavía la tengo, la recuerdo, y cuando hice mi especialidad en ginecología en el hospital del IES, me acordaba del espacio por donde yo pasé, porque tuve 3 años en el hospital del IES, en el posgrado, en la especialidad, y me acordaba de esa anécdota. Otra anécdota que te puedo decir es que mi letra es fea, y mi madre era profesora de gramática, ortografía, y en los meses de vacaciones me hacían hacer planas de libros para mejorar la caligrafía. Creo que la ortografía es buena, pero la caligrafía es mala, es pésima, es letra de médico.
para que me entiendan, ahora hago letra de imprenta, porque en realidad ese legado que dejó mi madre, como la perdí a tan corta edad, tal vez no la pude afianzar mucho en mejorar mi caligrafía. Mi papá, una vez que murió mi madre, mi hermana la última tenía 9 años, yo tenía 11 años, mis hermanas mayores vivían en Guayaquil, ellas estudiaron en colegio de internado, en el Colegio San Francisco de Asís, y luego pasaron a la universidad, pero nosotros, Marianela y yo, aquí en Vinces vivíamos con mi padre. Mi padre en ese momento fue padre y madre para nosotros, nos dio, nos preparaba el desayuno, comíamos en el almuerzo. Recuerdo mucho la señora Austria Salazar, muy amiga de mi madre, la profesora Elizabeth Paz, la profesora Cieglinda Méndez, que hasta ahora me dice Rollito, 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 no se acostumbra a decirme el nombre original, Roger, pero hasta ahora es Rollito. Y la señora esposa de don Jaime Mena, la señora Guzmán, también muy, muy, muy cercana a mi madre. Te digo que así, ya tengo 47 años y tantos años atrás, tenía 11 años en ese momento, me recuerdo el velorio, me recuerdo el sepelio, me recuerdo las visitas que tenían de amigas, los buenos momentos que pasó en el Colegio Vinces, el doctor Astudillo, la profesora María Leonor Morán, serán personas muy allegadas a mi madre, pero en sí no tengo afianzado en mi memoria muchos datos anecdóticos de ella, más de mi padre que fallece hace 2 años atrás. Una buena madre, 11 años de edad, cuando ella estuvo enferma, y por eso yo admiré siempre a mi padre, ¿no? A pesar de ser demasiado jodido, pero lo admiré siempre porque mi papá adquirió su título de abogado ya de más de 45 años de edad. Y él viajaba todos los días, Vinces, Guayaquil, en la tarde, 4 o 5 de la tarde, en carretera de piedra, viajando por Palestina, y regresaba a la 1 o 2 de la mañana en camión de pescado o con el periódico que traía don Alfredo Ormeño. Pero ese ejemplo de superación, ese ejemplo de ser una buena persona, pienso que mi madre lo dejó ese legado a tal punto que el premio a la mejor bachiller del Colegio Nacional de Señoritas Vinces lleva el nombre de mi madre. Puedo también decirlo de mi padre, ¿no? El legado que deja es en lo deportivo, en lo social, en lo educativo, en lo de ser una persona muy recta, y el legado que deja en mí es la herencia hacia el club juvenil, hacia las regatas Guayaquil Vinces, hacia la parte de la dirigencia deportiva. Pienso que esta administración de la alcaldía de este periodo tuvo un acierto en haber designado el galpón, que era un galpón abandonado, y hacer un polideportivo que lleva el nombre de Víctor Moscoso Briones. Bueno, tengo pocos recuerdos de mi madre, ya que cuando falleció mi mamá yo tenía apenas 9 años. Y considerando pues el año casi ausente de mi madre, pocos recuerdos tengo vivos de ellos, ¿no? Algo se me viene a la mente cuando jugaba yo con mis amigas, Rosita García, Cirley Yepes, pocos nos dejaban salir. Y lo que yo hacía era, de pronto mis amigas venían a la casa o yo iba a la casa de ellas, a lo mucho a donde mi amiga Rosita García, nieta de la señora Rosita Tapia. Jugábamos con ellas ahí en la casa y mi mamá de balcón a balcón llamaba, me gritaba, pues no, Marianela, y salía la señora Rosita, acá está, ok, ya tranquila. Pero ya pues ahí, hasta ahí eran los juegos, volví a mi casa. Pero pocos recuerdos tengo de mi mami. De pronto, pues, lo que se recuerda, lo que siempre me han recordado son mis tías, los momentos que vivían. Mi papá siempre decía, pues, que Rosita era un ángel, que Rosita ha sido siempre una dama. Pocos recuerdos. Veo fotos,
veo fotos y no recuerdo casi, pero sí el cariño y la ausencia siempre han estado perennes. Yo soy muy sensible, soy muy sensible, pero ese cariño está perenne. Y dicen mis tías, pues yo soy profesora, yo soy docente, y yo creo que heredé eso de mi mamá y de la mayoría de mis tíos que son ya profesores jubilados. Yo heredé eso de mi mami, inculcado con mi papi, pues no, el estudio, la superación. Pero eso decía mi papá, pues que yo tengo una sangre dulce y pues creo que me desenvuelvo bien como docente y es la herencia que me dejó mi mami. He tenido la oportunidad de encontrarme con amigas de ellas de colegio, con ex alumnas, y todas tienen un bonito recuerdo de ella. La profesora estricta, la profesora exigente, la profesora cariñosa. Recuerdo, por ejemplo, en este momento se me viene a la mente la chica esta, Leslie Ormeño, la hija de la señora Rosalba. Ella estudiaba en Guayaquil y mi mamá la preparaba en lo que es vacaciones. La cogía y la cogía como un curso vacacional, le daba todas las áreas. La preparaba porque pues en ese tiempo era un poco más exigente. Las chicas estudiaban en Guayaquil, en internado, y mi mamá las cogía y las preparaba para los exámenes finales y pasaban, pero era todas las personas que han sido alumnas, que he tenido la oportunidad de encontrarme con ellas y conversar con ellas, todas pues me han dicho pues lo excelente, la excelente maestra que fue, la excelente amiga, profesora y también exigente. Y pues yo creo que no tuve la oportunidad de haber sido su alumna, y mi papá sí fui alumna, ¿no? Pues él también muy exigente. Yo le decía a mi papi que yo quisiera volver al colegio, pero que no me den historia y cívica. Y me decía, ¿por qué? Porque usted era muy exigente conmigo. Ah, me dice, si hubiera sido alumna de Rosita, imagínate qué hubieras pasado. Mi papá dice que él aprendió, decía que él aprendió a ser profesor por mi mami. Porque mi mamá le enseñaba, le daba la clase ya masticadito cómo tenía que él dar su clase, pero él decía que él aprendió a ser profesor por mi mamá. Entonces, y pues la oportunidad que yo tuve de estar con mi papi, podría decir que yo llevo en la sangre lo de docente, y mi papá también me enseñó a ser docente. Profesora Rosa Inés Muñoz Yela de Moscoso, otra trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, que con su mística de docente, deportista y altruista, dejó un legado que perdura en el tiempo. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre profesora Rosa Inés Muñoz Yela de Moscoso. Mario Muñoz Arévalo, Radio Televisión París.